Hello, everybody. Can you hear me? Ahora sí, ¿va? Yes, yes, teacher. Okay, very good. Excellent, guys. How are you? How are you feeling? Excited? I'm fine. All right. You guys should be excited, right? Hey, ya otro paso, otro logro, right? Excellent. Hey, let's take a screenshot, please. If you can change the picture. O Dalí, alcanzame una toalla o algo, una camisa, porque van a tomar fotos. ¿Eh? Tita. Okay, very good, guys. Déjenme tomar la captura solamente. Okay, ya voy, ya voy. Ya ahorita inicio cámara. Okay, very good. Let's take attendance. 8 o'clock. Ada Gabriela. Ada. Alba Patricia. Alba Patricia, ¿me escuchan? Sí. Okay, Armando Antonio Bolaños. Cecilia Beatriz. Present. Brandon. Brandon Eduardo. Present. Okay. Cynthia Vanessa Cárcamo. Present. Okay. Damaris ya no está. Gerardo Alberto. Present. Okay. Jacqueline Xiomara. Juan Antonio López ya no están. Julia Maritza Bautista. Present. Karen Elizabeth. Present. Carla Iris Martínez. Carla Iris. Luis Alonso. Luis present. Alonso. Okay. Luis Carlos present, Guevara. Dice. Luis Carlos, prende. Cuando puedas, me respondes, please. Verifica tu micrófono. Manuel Murcia. Present, teacher. Gabriel Alvarado. Ya no está. María Inés. Present, teacher. Marina de Jesús. Marvin Joseph Salazar. Marvin Joseph. Present, teacher. Thank you. Melissa Guardado. Present. Milagro Elizabeth. Present, teacher. Oscar Giovanni Ortega. Present, teacher. Raúl Edgardo Sarceño. Present, teacher. Rosa del Carmen Polanco. Present, teacher. Rubén Alfonso Guevara. Present, teacher. Ruby Guardón. Present. Silsa Saraí. Tania Fabiola. Present. En Sochi Alexandra. Present. ¿Alguien que no llamé? ¿Alguien que no llamé? Okay, very good. Oh, okay, very good, guys. All right, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a proyectar una hoja de live worksheets, okay? Liveworksheets.com. Y lo que vamos a hacer es repasar. Prácticamente tiene todos los temas que hemos visto en módulo 1 y 2. Nada va a ser nuevo, todo es repaso. La vamos a hacer juntos. Y después de eso yo voy a tener, le voy a dar un poquito de motivación, felicitándolos a ustedes y tener un poquito de tiempo donde podemos hablar, compartir, ¿ok? Y pues si tienen alguna pregunta también de los temas, claro que sí, lo podemos ver. Y simplemente quiero motivarlos a ustedes, ¿ok?
Gracias, teacher. Okay, very good. Okay. Creo que pueden ver esta hoja, ¿sí? Yes. All right. Yo se la voy a pasar, no tengan problema. Ahorita simplemente la podemos trabajar juntos. Okay. No, la meta no es llegar a un 10. Recuerden que la meta no es, tengo un 100. La meta es aprendí. All right. Esa es la meta. All right. So, veamos aquí el primer tema es el verb to be. Ustedes lo vieron en el módulo 1, lo vimos también acá. Are you from Germany? Very good. Look at number 1. Are blank a doctor? I am not a doctor. Correct. I am not a doctor. I am a dentist. Excellent. Very good, Oscar. Is your husband English? Yes, he is. Yes, he is. Yes, Anna, blank, my sister. Is. Yes, Anna is my sister. Is. Number 4, we blank teachers. We are. No. Hay otra parte de esa número 4. We blank teachers. We're students. We aren't. Right? Recuerden, siempre está el tema de las contracciones. Aquí para que se vea voy a usar forma larga. All right? Pero ustedes, claro, pueden usar contracciones. We are not teachers. We are students. Number 5. Paolo blank Spanish. He's Argentinian. It's not. Paolo is not Spanish. He's Argentinian. All right. Section number 2, we looked at possessive and possessive adjectives, right? Laura's husband is an architect and blank name Mike. His name is Mike. Okay. Number 1, I am French and blank wife's from Italy. My wife. Correct. Number 2, Maria's from Australia and blank's a chef. She is a chef. La única opción que tengo aquí singular es she, right? Okay, very good. Number 3, blank are teachers and my parents are teachers too. We. Si ustedes ven, aquí está el verb to be, right? Ustedes también, sí. Entonces, no puede encajar con she, no puede encajar con he. We. Correct. Number 4, my cousins aren't blank in Paris. Blank are in Rome. My cousins. They. In Rome. There. Very good. So you're an actor and blank's wife's a television producer. Your wife. Mm-hmm. Very good. Sophia buys blank for best your friends. Your. Sería la el best friend, el mejor amigo de ella. Her. ¿Sí? Her best friend. All my family and me always eat together in blank house. My house? No. Our house. Yes, yes. Okay. Our. Nuestra casa. Number 8. Blank. Is blank your husband's aunt? Is she your husband's aunt? Está preguntando si es la tía de su esposo. ¿Sí? ¿Esa es la tía de tu esposo? Is she your husband's aunt? Okay. Very good, right? So, tenemos los subject pronouns, right? Que ustedes no es necesario repasarlos. Creo que todos los manejan. I, you, we, he, she, right? Que son los básicos, ¿sí? Después tenemos los possessive adjectives, ¿sí? Eso lo vimos acá también.
Ok, ya están acordándote de todas estas cosas, ¿sí? Están como activando la memoria, ¿sí? All right, very good. Number three is A or N, ¿ok? Mm-hmm. A, for example, a sea captain. Veamos, mm-hmm. vamos uno por uno. Chef. Voy a tratar de hacer un poquito más grande, a ver si nos ayuda, ¿ok? For example, actor. ¿Dónde fuera actor? A or N? N. Very good. Voy a ir de arriba para abajo. Actor. Farmer. A farmer. Farmer. Okay, very good. Student. A student. Architect. An architect. La CH suena como una K, ¿sí? Architect. Architect. Assistant. An assistant. Chef. A chef. A teacher. A teacher. Doctor. A doctor. Engineer. An engineer. Unemployed person. Unemployed person significa una persona que no trabaja. Unemployed person. All right, very good. Present simple. Este tema lo vimos casi todo este módulo, ¿sí? Julia blank TV every day. Watch TV. Ahí está en tercera persona, singular. Watches. Watches. Matt always blank up at 7 a.m. 7 o'clock. Get. Mm-hmm. Recuerden la S, tercera persona. Estoy hablando de Matt. Gets up. Number three. Sara blank a shower every day. Takes a shower. Number four. I often blank my homework using a computer. Yes. I? Does. Algunos dicen does. Does. Está mal. Do. El sujeto es I. Okay. Number five. Stefan blank to school in the holidays. Goes to school. Very good. Okay. No nos saturen tanto con el sonido, ¿va? Quiero que participen, pero si tienen mucho ruido a su alrededor, lo que pueden hacer es simplemente apagar el micrófono, ¿sí? Rosy, era usted. All right, ¿qué están cocinando? All right. No, bromas, no sé. Simplemente por el ruido, ¿verdad? Para que nos podamos escuchar. Si no, no me van a escuchar a mí. Okay. Organize the sentence about daily routines. Hagamos una estructura acá. I wake up. I wake up every morning at 6 p.m. Every morning at 6 p.m. Okay, very good. 6 p.m. Bueno, no dice 6 p.m. 6 o'clock. Voy a poner 6, ¿verdad? Porque 6 p.m. es la noche, te levantas en la noche. Right? I don't know. Right? So ahí tenemos todas las palabras que están ahí. Sí, ¿verdad? I wake up every morning at 6. Very good. All right? B. She takes a shower Monday to Friday at 7. Okay, ¿qué necesitamos hacer con take? Takes a shower. Shower. Monday to Friday at 7.
From off. Pregunta, she takes a shower. Dice from. Ah, no falta from. From. Shower from. From. Va después de shower. From. She takes a shower from Monday to Friday at 7. Okay? 7. Very good. Mom. My mom cooks delicious food for lunch. Very good. Solo que veo aquí una cosa, si ustedes ven la forma que ellos escribieron la hora, es solo con un punto. Debería tener dos puntos. Mm-hmm. Okay. Yo la voy a dejar así. Si la marca equivocado, es por eso. Ok, very good. So, preguntas de acá de los temas. Hemos visto el verb to be. En positivo, negativo, pregunta. Hemos visto possessive adjectives. Hemos visto A and N article. Okay. Present simple. Hemos visto present simple, pero con time expressions. Okay, expresiones de tiempo, ¿sí? Every morning, right? Very good. Aquí vimos el simple present, pero en tercera persona también. Mm-hmm. All right. ¿Alguna pregunta sobre esos temas? Questions? No, teacher. Ok, hay un artículo que no está acá, pero ustedes ya lo han visto. THE. Ok. Es cuando están hablando de una cosa específica. The house, the park. The park is nice. El parque bonito, ¿sí? Están hablando de uno específico. Ok. The teacher is awesome. The teacher is very good. All right. One particular teacher. Okay, questions? All right? No, teacher. No, teacher. No question. ¿Hay preguntas en WH con el verb to be? ¿Sí? For example, where are you from? Where are you from? Where are you from? ¿Sí? Ese es un ejemplo, ¿sí? Where are you from? So recuerden, hay preguntas también con con el verb to be, WH, y el verb to be. What is your name? Okay. What is your occupation? So no se olviden de esas preguntas también, right? Son el verb to be, pero no se olviden también, son bien común cuando yo estoy conociendo a una persona, ¿sí? What is your name? Where are you from? What do you do? Okay, very good. ¿Preguntas? Okay, después vimos can y can't, ¿sí? Lo vimos en la sección 5, can, can't. Okay, for example, Lucia blank repair cars. We have to make two examples. John can ski, but he can't run. Make sentences using the words below. Use can and can't. Lucia can repair cars. Okay, very good. No sé si quieren que haga dos oraciones separadas o en una sola, porque en el ejemplo una sola, teacher. Una sola. Okay. Sentence. All right. Lo voy a hacer comunicativo solamente, right? Lucia can repair cars. She can't drive. Very good, right? So drive sería negativo, right? Significa no puede hacer esto, right? Lucia can repair cars, but she can't drive. But. Right? So estoy uniendo, si ustedes ven, estoy uniendo estas dos oraciones con una sola. But. Con ese, eso se llama un conjunction, que es para unir dos oraciones separadas, ¿sí? John can ski, but he can't. Usamos but cuando una parte de la oración es positiva y otra es negativa.
Okay. Cuando se contradice, una parte de la oración se contradice con la otra. All right. Matt blank play the piano. Matt can play the piano. But he can't sing. Very good. Paolo. Blank windsurf. Paolo can windsurf, but he can't swim. Very good. Windsurf es, han visto que algunas personas tienen una tabla de surf, pero le ponen una vela que se mueven con el viento, ¿sí? Pablo can windsurf, but he can't swim. Number four, Shane. Shane can ride a bike, but he can't run fast. Very good. Shane can't ride a bike, but he can run fast. Number five, I can't play tennis, but he can play football. No. Right? Algunos están usando he, el sujeto es I. I can't play tennis, but I can play football. Okay, very good. Okay, después hicimos un repaso con las horas, ¿se acuerda? Aprendimos a decir la hora digital y la hora en formato largo. ¿Sí? Ok, esto creo que lo vieron en módulo 1. ¿Sí? Yes, teacher. Yes. Ok, very good. Match and write the letter. All right, number one, 345. ¿Cuál letra sería 345? 345. 345. ¿Dónde está? What letter? It's a quarter to four. It's a quarter to letter four. B. Correct. B. Correct. Correct. Veo que algunos se los olvidó. All right. Let me see. Quiero ver cómo lo puedo explicar. Sí. Right. From 1 minute to 30 minutes, we use two. Okay. From 31 minutes to 60 minutes, we use, we use past. Okay. Decimos past. And then here we use two. So imagínense el reloj. Ahorita no puedo dibujar un reloj ahorita. Pero si ustedes ven el reloj, tiene 60 minutos. De 1 al 30 minutos sería past. Del 31 a 60 sería 2. Okay. ¿Por qué? Porque estoy llegando a la otra hora. ¿Sí? Me estoy acercando a la siguiente hora. So, look at the example. 3:45, ya me estoy acercando a las 4. ¿Sí? Por eso digo, it's a quarter to 4. Remember, a quarter es lo equivalente a 15 minutos. ¿Se acuerdan? Okay. Very good. Number two. It's 25 to four. It's 25. Lea G. Yeah. G. G is A. Aquí está este. Ah, let me see. Ah, yes, correct. G. Mm-hmm. Mm-hmm, correct. G. 25 to 4. Mm-hmm. Correct. Very good. Number three. 12:15. F. It's a half of 12. Letter F. It's a quarter past 12. Yes. It's a quarter past 12. Number four. H. Half past. H. Correct. Cuando está acabando los 30 segundos se dice half past. Half past.
Number five, 205. Letter C, it's 5 past 2. It's 5 past 2, right? 5 minutos han pasado después de las dos, ¿sí? It's 5 past 2. And number seven? Letter A, it's 6 o'clock. Sí, esa es la 6, ya está ahí. Ya está como ejemplo ahí. So, hagamos la 7. 8:10. D. Correct. D. It's 10 past 8. Es decir, 10 minutos han pasado después de las 8. Right? It's 8. It's 10 past 8. Very good. Number 8. E, 10 past is 22:03, letter E. Correct. 20 to 3. Es decir, 20 minutos faltan para llegar a la próxima hora, ¿sí? It's 20 to 3. ¿Preguntas sobre este tema? Easy. Ya terminamos con this. There are blank any chairs in the kitchen? Debería ser una pregunta, pero no veo signo de interrogación, entonces voy a asumir que es positiva. Ay. There are. No, tiene que ser negativa, ¿sí? Negativa, ajá, porque lleva N. Voy a escribirlo así en forma larga, no sé. In the living room, blank, a TV and a music system. There is a TV. Very good. Number three, blank a lot of bookshelves in your study. There are a lot of bookshelves. Very good. Is there any air conditioning? No. There isn't. Yo lo voy a escribir en forma larga. No sé si van a aceptar esa respuesta. Así. Number five, blank any shops near your house? There is. Are there? ¿Estoy haciendo la pregunta? Are there. Recuerden, si es pregunta, tiene que ser invertida. Pongo el verb to be primero. All right. And esta, blank some water on the floor. Watch out. There are. No, water is singular. There is some water on the floor. Watch out. How many pairs of socks do you have there? No, blank any. I have some there gloves instead. There aren't. All right. ¿Listos? All right. La número uno. I don't know why I accepted it. G425, it's 25 to 4. Sí, bueno, ok. Veamos estas. ¿Por qué será que no la aceptó? A mí me pasó lo mismo y estaban buenas. Uh-huh, sí, están correctas. A saber por qué. Tal vez es, no sé, quieren que escribamos con letra mayúscula, no sé. Uh-huh. Ok. All right. Bueno, pero eso no me importa. Al final me importa que ustedes puedan manejarlo. Escucho todos que están opinando, que están involucrados. Nadie se está quedando atrás. Y eso es lo importante, ¿sí? Eso es lo más importante, que ustedes vayan. Hey, aprendí a usar el verb to be, el simple present. Y eso se trata, ¿verdad? Very good. Ok. Permíteme, solo quiero abrir... Ok, ¿pueden ver mi PowerPoint? No, teacher. Ok. Ok. ¿Quiero ver? ¿Pueden ver PowerPoint ahora? Sí. Ahora sí. Ok, very good. So, quiero hacer un poco de reflexión. Es súper bueno hacerlo, ya que no estamos aquí solamente para
hagan gramática, hagan ejercicio gramático. Ese no es el punto, ¿sí? Ahí, les voy a cerrar el micrófono. Solo para un segundito, ¿ok? Very good. Cuando va a haber un momento, yo se lo voy a decir ya, ¿verdad? Va a haber un momento donde ustedes se van a sentir como ya me quiero rendir, ¿sí? ¿Creen que, Milagro, le voy a cerrar el micrófono? Ok, va a llegar en algún momento, ¿sí? Porque es un proceso largo. Estamos hablando de 15 meses, ¿ok? Y puede que en algún momento ustedes tengan algún problema. Nos podemos enfermar, podemos pasar situaciones, ¿ok? Va a llegar un momento donde ustedes se pueden sentir que, uy, ya, ¿ok? Pero recuerden, hay otra razón y otro problema que yo veo que no en ustedes, sino que lo veo en grupos. Tengo 10 años enseñando inglés. Y veo que en los grupos del inicio hay mucha gente que se dio por vencida. De hecho, se dieron por vencidos 5. Las personas que ya no están acá, que estuvieron en este grupo, teacher, el primer día, teacher, no puedo. La clase es muy avanzada. Teacher, todos pueden y yo no. Eso fue lo que me escribían, ¿sí? El primer día, es decir, solo una hora estuve con ellos y solo enseñé media hora porque la primera media hora hice la explicación de todas las reglas y entonces inmediatamente tú puedes detectar, ¿verdad? Que hay un porcentaje de estudiantes que es un problema del corazón. Es un problema de mental, emocional, ¿sí? Entonces, hay un dicho en inglés que dice, the heart of the human problem is the problem of the heart. El corazón del problema es el problema del corazón, ¿sí? Y ya cuando estamos hablando allí del corazón, estamos hablando de la personalidad, de las emociones, de la voluntad, ¿sí? La forma que yo me pienso, lo que yo siento, lo que yo decido. El corazón no solo es un órgano, ¿sí? El corazón es nuestro centro de emociones, ¿sí? Y ya hay personas que ya inician con estas emociones negativas, ¿sí? Hay personas que me estaban escribiendo durante la clase que ya se querían rendir, ¿sí? Entonces, yo les digo, trabajen en esta área del corazón. ¿Cómo sé dónde está mi actitud? ¿Verdad? ¿Cómo puedo yo evaluarme? Hagamos unas preguntas. Do you speak English? ¿Qué piensan ustedes? No, yo no sé nada. Yo no sirvo. Yo no puedo nada. ¿O piensan ustedes? Hey, yes I do. Yes I do. Aunque sea poco, but yes I do. Algunas personas dicen, no, no I don't. Y sí hablan, sí, ya cruzaron, ya pueden, ya cruzaron un básico, ¿sí? Hay otras personas que dicen, no, es que yo no sé lo suficiente como las otras personas, ¿sí? Ya se están comparando. No, it's difficult for me. I'm not learning. I feel insecure. O hay otras que tienen la actitud que dicen, ah, ni modo, no hablo inglés, ¿sí? Todas estas son actitudes negativas, ¿verdad? Excepto la primera, ¿sí? Yes, I do. So, do you speak English? Yes, I do. Aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes dicen, no, pues, ok, no hablo en un nivel avanzado, pero sí hablo. Lo poco que sé no es algo que me inventé, no es un idioma que yo me he inventado, es algo que sé del inglés, ¿sí? Entonces, digan, yes, I do. Ok. When we speak in groups, right? Yo he visto personas que cuando los pongo en el grupo, se ponen en mute y se van. Otras personas no querían ingresar a los grupos. ¿Por qué no ingresa a los grupos? Es que teacher no me gusta hablar en frente de la gente. Okay? Me siento nervioso. Right? Me congelo. Right? I don't like it, teacher. No me gusta. Okay? Tengo miedo de que se van a reír de mí. ¿Sí? Esas son actitudes negativas. ¿Sí? Actitudes que te van a rendir. I want to learn English because... ¿Cuál es su motivo de aprender inglés? Esta es una actitud negativa. Ni modo. No hay otras oportunidades en el país. No.
I enjoy it, me gusta. Otros piensan, ni modo, tengo que hacer dinero, tengo que trabajar. Sí, I understand, sí, yo trabajo del idioma también. Pero a mí me gusta el idioma, sí. All right. Es mi última opción en la vida. Ya fracasé en todo lo demás, ni modo, me voy a poner a estudiar inglés. Y dice, ah, ni modo, esa actitud es malísima. ¿Ok? O te interesa aprender del mundo, de una cultura diferente. Te interesa poder usarlo para comunicarte con otras personas. Hay muchas personas que son bien introvertidas y eso les está afectando acá. No les gusta hablar con otras personas. ¿Ok? How do you approach your English classes? Ay, qué aburrido estar en la clase. Ay, me siento nervioso. Ay, qué difícil. Ay, es muy difícil. Así me decían. Esto exactamente que me decían la gente cuando me escribían en el WhatsApp. Solo que me lo decían en español. ¿Sí? Teacher, I can't. Teacher, no puedo. Teacher, it's too difficult. Teacher, I'm nervous. Teacher. Bueno, gracias a Dios no me dijeron, teacher, es aburrida su clase. Pero los otros sí me lo dijeron en el chat, ¿sí? Entonces, estas son actitudes negativas. Chicos, esto los puede, a ustedes, los va a hacer que se rindan antes de que terminen, ¿sí? So, hay que chequear esas actitudes inmediatamente. Lo más pronto que lo hagan, sáquenlas de su mente, de su corazón. ¿Ok? A otro le digo, ¿listos para el siguiente módulo? No, no, teacher, quiero empezar de cero. Quiere regresar hace 3 meses atrás. ¿Por qué? No, ¿por qué? Quiero empezar de cero, me han dicho otros. Teacher, quiero empezar de cero otra vez. ¿Qué? No. ¿Entiendes? Es que tengo miedo. No estoy listo de seguir al siguiente módulo. ¿No? No, tienen que estar positivos, ¿sí? Right? Positivos totalmente para seguir adelante. ¿Ok? No aprendo. ¿Por qué no aprendo? Es que my teacher is not good. Es que el maestro no me gusta. Es que la academia. Es que la institución. Es que mi internet no me sirve. Ya se dieron por vencidos, ¿sí? All right. ¿Ven algún patrón cuando la gente solo tiene excusas? Solo pasa hablando en negativo. Que no puedo. Que me da miedo. Que... ¿verdad? Y así me escribían a mí. Así me han escrito mucho, ¿verdad? Se dieron por vencidos. ¿Por qué? Porque todo, me escribían cada, después de cada clase con un patrón negativo, ¿sí? Ok, so, somos producto de lo que pensamos. Yo no soy psicólogo, ¿verdad? Pero yo sé esto, eso es una realidad. Somos producto de lo que pensamos, ¿sí? Si no te convence lo que estoy diciendo, ve tu pasado. ¿Has triunfado en tu pasado por la forma negativa de pensar? ¿O has tenido malas consecuencias por esa forma de pensar? ¿Sí? Ve tu propia historia. No escuche lo que estoy diciendo, ¿sí? Ahora, algunas personas culpan a su ambiente. Es que un teacher cuando estaba en la escuela me dijo que no servía yo para hablar inglés. Entonces me quedé con eso. ¿Ok? O tal vez otras personas nacieron así. No sé, no importa en realidad. Si naciste así o la sociedad te hizo así. No importa. O un familiar se burló de ti o algo. O un teacher o te dijo que no servías. No importa de dónde viene, no importa, ¿sí? Lo que importa es qué vamos a hacer con esas actitudes. ¿Ok? Very good. So, ¿qué necesito para hablar inglés? Todos me dicen, vocabulary teacher, grammar teacher. Sí, es verdad, necesitas eso, sí. Es lo que estudiamos, ¿verdad? Aquí nos enfocamos en vocabulary, grammar. Esos temas yo los tomé de la plataforma y yo les di la tercera opción ahí, la tercera herramienta que era Thought Organization. Yo estaba creando actividades para que ustedes hablaran. Eso es lo que yo hice, ¿sí? ¿Para qué? Para que mejoren la fluidez. ¿Es todo esto lo que necesito para aprender inglés? Do you think? Right? Hay otro tema que es la pronunciación, la entonación, es la música del lenguaje. Eso es importante también. Más adelante ustedes van a ver más pronunciación, más entonación, más ritmo, etcétera, ¿verdad? Del idioma. Eso es excelente. Pero hay un tercer elemento que muchas veces no lo vemos. ¿Okay? El tercer elemento es un problema emocional, un problema mental, un bloqueo. ¿Sí?
ya un perjuicio mental que yo tengo, que eso me va a afectar. ¿Okay? Entonces, siempre estamos en esto. Creo que todos vivimos aquí tratando de balancear lo que yo pienso y lo que yo siento, ¿sí? Esa es la salud mental, poder balancear eso, ¿sí? Entonces, tú tienes que ver, ¿ok? Si yo me quiero dar por vencido o si yo tengo estas actitudes negativas, tú tienes que preguntarte por qué. ¿Es un bloqueo mental? ¿Es un bloqueo emocional? ¿Alguien me hirió? ¿Alguien me dijo que no servía? ¿Tengo un complejo? ¿Tengo un temor, una inseguridad? ¿O estoy deprimido? Yo he tenido estudiantes así, deprimidos. ¿O soy muy arrogante, orgulloso, que no me llevo con nadie? Todas estas son bloqueos emocionales. ¿Sí? Tú tienes que ver esto, porque tarde o temprano va a llegar el punto donde tú te vas a querer rendir. ¿Sí? Y yo creo que la única razón para una persona abandonar es que se enfermó. Allí sí yo entiendo. ¿Verdad? Esa persona se enfermó, ya no pudo por motivo de salud. Allí entiendo totalmente. Pero en cuanto a dinero, ustedes tienen dinero. ¿Verdad? Ustedes tienen el curso pagado, becado. ¿Verdad? Ustedes no gastan un centavo, solo la internet. Pero de todo modo, van a tener internet. A que estudien inglés o no, no creo que no van a dejar de comprar internet. ¿Sí? Entonces, internet siempre lo van a tener. Lo que yo les quiero dar, chicos, es simplemente un poquito de mental training. ¿Verdad? ¿Es verdad esto? Muchas personas se dan por vencidos. ¿Por qué? Por los bloqueos, ¿sí? Mentales, emocionales. ¿Ok? Ok, so, quiero darte simplemente una herramienta que tú puedes hacer. Voy a compartir de nuevo, permíteme. Ok. Quiero darte simplemente, no te olvides de este dicho, lo vamos a leer y yo creo que es muy cierto, ¿verdad? Para nosotros. Dice, sow a thought, you reap an action. Si tú siembras un pensamiento, tú vas a cosechar una acción. Si tú siembras una acción, tú vas a cosechar un hábito. Si tú siembras un hábito, tú vas a cosechar un carácter, una personalidad. Y si tú cosechas un carácter, entonces, perdón, si tú siembras un carácter, tú vas a cosechar al final un destino. ¿Voy a ser exitoso o no? Okay. Todo empieza con un pensamiento a una acción a un hábito a un carácter a un destino. ¿Sí? Puede ser algo como no estudio, no practico, vengo tarde. ¿Sí? Muchos venían 15, 20 minutos tarde, todas las clases, y no trabajaban. ¿Sí? Okay. Son actitudes. So, quiero darte una llave. Self-thinking. Empieza tú a modificar la forma que tú piensas. ¿Sí? Tienes que pensar positivo de tú mismo, tu persona. Tienes que incrementar tu autoestima, tu seguridad, tu confianza en ti mismo. ¿Sí? Tú tienes que entrenarte mentalmente. Por eso les preguntaba, ¿do you speak English? Ustedes tienen que ya decir, yes, I speak English. I am bilingual. ¿Sí? Usted tiene que ya entrenarse mentalmente que, yes, I speak English. ¿Sí? Pero si ustedes piensan, no hablo, no sé, no aprendí nada, no hablo suficientemente bueno, entonces ustedes ya se están autolimitando. ¿Sí? Empiecen a pensar, a sembrar esos pensamientos correctos, positivos. ¿Sí? Número 2, acciones y hábitos. Estudiar, tener disciplina, estar en las sesiones. ¿Verdad? Había personas que me preguntaban, teacher, deme un ejercicio extra. Teacher, mándeme algo, por favor. Teacher, yo quiero practicar. Y esas personas tienen el hábito, ¿sí? Tienen un buen hábito de estudiar. Y se les nota. ¿Ok? Después de pensamientos que vienen, acciones y hábitos. Finalmente, número 3, desarrollen su carácter, su personalidad. Profundamente, ¿verdad? Quiten de encima esos temores. Es que no puedo, tengo miedo, se van a reír de mí. Y empiecen a sacar todo eso fuera, ¿sí?
empiecen a transformarse en una persona extrovertida, ¿verdad? No tampoco sumamente extrovertida, pero una persona extrovertida, ¿sí? Porque eso me va a ayudar a poder ser social, a poder comunicarme y querer comunicarme, aunque sea con inglés, sea un nivel básico, pero ahí voy a estar. ¿Okay? Otra cosa en cuanto al inglés, tiene que gustarles. No lo hagan porque ni modo, no hay otra oportunidad en el país. No, háganlo porque me gusta, me interesa, lo disfruto. ¿Sí? Tienen que disfrutar lo que están haciendo. Lo van a hacer con pasión así. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que empezar ya a trabajar en esa área. ¿Sí? Empiecen a trabajar en esa área y van a tener éxitos. De hecho, yo prefiero una persona con esa buena actitud y poco gramática y vocabulario que a un estudiante con bastante gramática y vocabulario, pero piensa que no puede y nunca lo va a hacer. ¿Sí? ¿Sí? Porque la persona con buena actitud que piensa que puede, yo con esa persona le quito el estrés y la presión encima y se siente cómodo y empieza a hablar inglés de la nada. A saber cómo, pero empieza. ¿Sí? Pero ya una persona que tenga 100 en la plataforma, 100% de 100, gramática, todo excelente en la gramática, en la teoría, pero cuando es tiempo de hablar, tengo miedo, me congelo, no puedo. Ellos pueden más que yo me siento complejado. Esos bloqueos, ahí es profundo. Ahí, no sé, ahí tienen que ustedes llegar profundamente y arrancar eso, ¿sí? Y eso determina el éxito de una persona. Va a llegar a un nivel donde todos, es como una lomita, ¿sí? 10 metros antes de llegar a esa lomita, es que sienten que ya se van a rendir, ¿sí? ¿Y sabes cuál nivel es ese? Intermedio. Ese es el nivel donde la mayoría de las personas no terminan. Ahorita tenemos 30, teníamos 32, aunque algunas, bueno, tenemos todavía 25 a 27 personas, ¿sí? Básico. Los grupos de avanzado son 10. 10 personas. ¿Por qué? Por esto que les digo. Por esto mismo. Entiende una persona que por motivos de salud o por motivos de que, ¿verdad?, empezó a laborar en diferente horario. Entiendo eso, ¿sí? Pero la mayoría, esa no es la razón por qué dejan. Dejan porque ellos ya tienen unos bloqueos mentales. Llegan a un punto donde ¡pum!, me estanqué y allí quedé. ¿Sí? ¿Ok? All right. So, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cuál es su plan? Ah, Armando, te veo bien pensativo. Yo quiero que ustedes sean exitosos, ¿verdad? El idioma es solo una herramienta. Probablemente utilizan I need communication for different persons in my work. Only that. Very good. Identificaron algunos patrones. Eso es lo primero, ¿verdad? Si tal vez hay algunos de esos patrones en mí, identifíquenlo ahora, trabájenlo, sáquenlo de afuera. ¿Cómo se llama? La palabra en inglés es overcome. Es decir, sobresalgan, ¿verdad? Venzan esos obstáculos ya. No lleguen hasta intermedio y digan que ya me cansé o ya no puedo. O todos avanzaron y yo me quedé atrás y ahí estoy. ¿Sí? No, traten de ya mentalizarse en eso. No, nunca se comparen porque al final eso no les ayuda. ¿Sí? No se comparen ni con el teacher ni con otra persona. No se comparen. Ustedes tienen que crecer. Yo crecí este módulo, ¿sí? Yo crecí este módulo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Questions? ¿Ok?
Very good, very good. Bueno, les abro a ustedes el micrófono para que puedan hablar, opinar, no sé, digan lo que quieran. Quieren compartir su experiencia, lo que han aprendido. Tal vez el inglés les ha servido en algún apuro. Verdaderamente lo están usando en su trabajo, en su escuela. Están ayudando a otra persona. Okay. Yo creo que seremos un país bilingüe en unas dos generaciones. Vamos a ser un país bilingüe. Entonces, generaciones, estoy hablando de 30 años. Dos generaciones de 30 años, son menos de 60 años. Van a ser bilingües. Okay. Porque yo soy bilingüe. Ustedes en un año y medio son bilingües. Ustedes yo veo que bastantes de ustedes son jóvenes. No tienen hijos, pero cuando ustedes tengan hijos, ¿les van a enseñar inglés? ¿O van a pagar a una academia? Yo no quiero pagar a una academia que le enseñe inglés. ¿Para qué voy a gastar mi dinero? Usted le puede enseñar un idioma, ¿sí? A un bebé. Entonces, ya esa generación, yo tengo mi niño, 5 meses, él va a ser bilingüe. Va a crecer con el inglés y en español. Y ya antes de los 18, tiene otro idioma. ¿Sí? Ya antes de los 18, ya él tiene otro tercer idioma. Un tercer idioma. ¿Sí? Ese es el futuro de este país. ¿Sí? Vamos a ser un país bilingüe. ¿Okay? ¿Dónde se habla más inglés en el mundo? ¿Dónde? Sochi, ya te doy la palabra. ¿Dónde se habla más inglés en todo el mundo, en todo el planeta? Ah, no, no le quería decir eso, sino que le quería agradecer porque yo siempre, toda mi vida en la escuela que he estudiado, el inglés ha sido bien feo. Y siempre decía, ay, no, yo no quiero aprender inglés. Y cosas así. Y después de mi hermana, fue que investigó de este inglés, de esta escuela de inglés, y nos dijo, metámonos. Y yo, ay no, pero el inglés es bien feo. Y no sé qué, porque toda mi vida he escuchado puro inglés horrible en la escuela. Y la verdad que usted sí me ha ayudado a motivarme con el inglés. Y ahora hasta me gusta el idioma y ahí estoy pendiente en cada tercer módulo. Porque sí me ha ayudado bastante y usted me hizo abrir los ojos de que el inglés es bonito y de que sirve bastante. Gracias, Sochi. Sí. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti y gracias por tu esfuerzo y que te sirva, ¿verdad? Porque tú sos joven y tú tienes que manejar este idioma para tu futuro, ¿sí? Sumamente importante para que tú triunfes. ¿Será Inglaterra el que hablan más inglés? No sé. No. No. El país donde Europa. No, ese es el continente. El país donde... USA. USA no. El país donde se habla más inglés. El país donde se habla más inglés como segundo idioma, pero sí se habla el inglés, es el idioma oficial del negocio de ese país, es China. Los chinos ya no hablan, es decir, sí hablan chino, obviamente, ¿verdad? Pero como son 1.000 billones de personas, digamos que solo el 10% habla inglés, y es cierto, dicen que hasta el 20% habla inglés de chinos, ya es más la gente que habla inglés en China que en Estados Unidos. ¿Sí? Y los chinos saben eso. Por eso China ha progresado. Porque ellos han estudiado inglés. Es el idioma oficial de negocio en China. ¿Sí? Los rótulos son en inglés. En China. Porque ellos sabían que si no hacemos esto, no vamos a progresar. Ellos se dieron cuenta de eso hace 25 años. ¿Okay? Entonces, Delen, no nos quedemos atrás como país, ¿verdad? Como sociedad, como cultura. Enseñémosles a otras personas de que El Salvador tiene mucho que ofrecer, pero para yo comunicarme con el mundo afuera, necesito esto. No lo puedo hacer sin esto. ¿Okay?
Entonces háganlo, ¿verdad? Promuevan su producto, su servicio, su idea, su proyecto. Háganlo. Háganlo acá, háganlo en otro país. Háganlo a través del inglés. ¿Sí? Correcto. ¿Ok? ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más, jóvenes? All right. Yo quizás compartir mi experiencia. Ok. Luis, te doy un minuto solo porque tengo que tomar asistencia y tengo otro grupo, pero sí quisiera estar aquí hablando con ustedes toda la noche. Ok, Luis, dime. Pues, que como usted dice, ¿verdad? Que cuando uno se pone como esos límites cuando no aprende, porque yo hace años estuve aprendiendo y me ponía como esos límites yo mismo. Uh-huh. Y yo avanzaba en los niveles prácticamente sin aprender nada, ¿verdad? Y ya esta vez como que trato de creerme, la verdad, que voy aprendiendo de sí y busco como ver mis series, mis películas, los videojuegos, los trato de jugar en inglés, escucho más música en inglés y es como que ayuda bastante. Y va a parecer chistoso, pero en las noches cuando me voy a dormir me pongo a platicar en inglés conmigo mismo. Sí. Es como que, hey, sí, hablo inglés. Y entonces me está ayudando bastante. ¿Sabes lo que ha pasado, Luis? Que tu alma, tu ser interno, ya es bilingüe. Y hay un dicho, si quieren, lo pueden buscar en Google, que dice, poseer dos idiomas es poseer dos almas. Tu alma ya es bilingüe. Y eso es bien profundo. ¿Okay? Acuérdate de eso. Tú ya sos bilingüe. Tu alma es bilingüe. Te felicito, Luis. Excelente. ¿Ok? ¿Alguien más, pues, Julia? ¿Alguien más levantó la mano, Julia? Hola, sí. Sí, teacher. Le quería comentar que yo quizás más de alguno de nosotros nos hemos sentido o me he sentido perdida como en el bosque de la China, ¿verdad? Con el inglés. Pero al verlos a los demás que son mayores, por ejemplo, Dania Milagro, y a don Armando, me parece por ahí que como ellos intentan o están ahí cada día y practican y participan, creo que para mí es como una motivación también, porque yo digo, ellos ya tienen sus años con el respeto que se merecen, pero ahí están intentando cosas nuevas y tratando. Okay. Así que ahí, aunque a veces me siento así, ahí trato de hacer todo lo que pueda y pues le agradecemos mucho por su tiempo. Gracias a ustedes todos. Voy a tomar asistencia, chicos. Yo, si quieren escribirme ahí, pues con gusto. Yo chateo con ustedes y lo motivo como pueda, ¿verdad? Ok. Ada Gabriela. Present, teacher. Thank you. Alba Patricia. Armando Antonio Bolaños. Present, teacher. Brandon Eduardo. Cecilia Beatriz. Present. Cynthia Vanessa. Present. Dari ya no está. Gerardo Alberto. Present. Julia Maritza Bautista. Present. Karen Elizabeth. Present. Carla, ahí está. Ok. Carla Iris. Present. Luis Alonso Mendoza. Present. Luis Carlos. Present. Manuel Murcia. Present, teacher. Okay. María Inés. Present, teacher. Okay. Marina de Jesús. Marvin Joseph Salazar. Present, teacher. Melissa Guardado. Present. Milagro Elizabeth Mira. Oscar Giovanni. Present, teacher. Raúl Salceño. Raúl. Present. Ok, Rosa del Carmen. Present, teacher. Rubén Alfonso. Present, teacher. Ruby Guardón. Present. Silsa Saraí, Tania Fabiola. Present. En Xochitl Alexandra. Present. All right, guys.
Los voy a ver, les aseguro, porque yo siempre estoy en este programa y ustedes están acá. Los vamos a ver en un futuro, ¿ok? Ustedes sigan adelante. Ya los veo cuando estemos ya full English. All right. Excellent, guys. All right, thank you. Okay. Bye. 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 Thank you, teacher.